Calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad with me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but kissing. Y tenemos que cerrar esta etapa, buscar el número uno, que es lo que intentamos del primer momento, para después seguir. Así que hoy es una buena oportunidad que tenemos ante un equipo que en puntos no tiene tantos, así que sería muy bueno cerrar acá esta primera etapa de local con nuestra gente y después buscando el próximo playoff. Estamos conformes porque sabíamos que era un torneo duro, que el equipo estaba en plena formación, llegaron muchos jugadores sobre la hora, en un mes tuvimos que armar el equipo y el equipo fue de menos a más, jugando partidos muy bien, otros no tanto, pero logramos meter 4 triunfos al hilo, que creo que ningún equipo lo pudo hacer, y siempre ganando de local. Yo creo que eso también es un mensaje, pensando en que se vienen playoffs. Por eso hoy ganar es importante, porque cerraríamos con el 100% de los puntos local. Nosotros tenemos la posibilidad, en las últimas 3 fechas, habiendo quedado libre, ganando cualquiera de los últimos 3 partidos, terminamos 1. O sea, quiere decir que hemos hecho una diferencia que no se nota tanto por haber quedado libre y por haber perdido puntos de visitante en el último domingo. Pero si hoy estamos a esta altura con posibilidad de ya salir primero, o la tuvimos el domingo pasado, quiere decir que hemos hecho una diferencia importante en la zona. Sí, está confirmado lo de Facu, lamentablemente se volvió a resentir de su lesión, y sí, lo que pasa es que también se juega muy fuerte, hay lesiones, la verdad que lesiones musculares muy pocas, la mayoría son lesiones por golpe, como está Raminelli, está lesionado por golpe, Atlante está lesionado por golpe, Vareiro el otro día, más allá de la expulsión, salió con un tobillo bastante lastimado. Es una zona donde se juega muy fuerte, al límite, y también los árbitros por ahí dejan pegar más de la cuenta. Entonces, obviamente, las lesiones, Speck, el partido pasado, ya había recibido, de los 7 amonestados, 6 lo hizo amonestar él, y muchas de las patadas fueron hasta demasiado fuerte, entonces eso también provoca lesiones. El lunes, cuando vinimos a la práctica, prácticamente no se podía mover de los golpes que tenía. Siempre con el mensaje claro de que la liga rafaelina tiene que trabajar en función del equipo profesional. Entonces, los resultados, si bien son importantes porque ayudan, lo más importante es que estemos formando jugadores para que después puedan ser los cambios que necesita el plantel profesional. Entonces, no es tan preocupante el tema de resultados, si bien, por supuesto, que queremos ganarla y estar siempre en la discusión, pero lo más importante es generar jugadores que tengan una definición rápida de si van a ser parte del plantel profesional y poder tenerlo en cuenta para el futuro. Pero para todo eso vos tenés que armar una estructura que esté acorde, o sea, una cosa tiene que ver con la otra, tenés que tener un buen campo de juego, tenés que tener un estadio bien presentado, tenés que tener elementos de trabajo, bueno, y ustedes tienen que poder trabajar cómodo con todos los servicios, con lo mínimo que requiere un periodista cuando llega, una línea telefónica, internet, y en eso se trabajó en la previa para que no haya ningún tipo de inconvenientes. Y bueno, ahora queda ganar hoy, descansar, sacar una mochila, porque la verdad que ya cuando está en esta instancia, más de todo por la ansiedad. Y después sí, recuperar los jugadores para llegar al playoff, que es la parte más linda del torneo y la más exigente. With me. I forgot some good old loving and I got some more in store.
dolido más que todo porque había tenido una buena rehabilitación, había vuelto a jugar y en la primer partido oficial me volví a romper. Pero bueno, es la parte mala del fútbol. Es tan lindo, pero también tiene sus cosas malas. Y ahora ya pensé en la operación y pensé en la rehabilitación, porque amargarse no sirve de nada. Armamos un grupo muy lindo, somos muy unidos. Siempre están las palabras de aliento, porque ellos también se ponen en mi lugar. Y obviamente yo ahora acompañaré de afuera, porque de eso se trata el grupo. Vamos a tirar todo por adelante para conseguir el objetivo que teníamos de principio de año. Yo creo que levantamos el partido pasado que perdimos, levantamos los ánimos, porque sabemos que no nos podemos quedar con eso. Y obviamente que este partido vamos a salir con todos los ánimos, vamos a tratar de ganarlo sí o sí. Bueno, Rafa, ¿cómo es eso? Voy a tener que hacer otra cuponera más en el programa. Sí, porque ya con esas dos no alcanzan y vas a tener más range. Cuando decís con esas dos, ¿decís por Agustina y Pupi o por las cuponeras? No, también las chicas. Lleva, rima, eso suma. Vos no sos ningún gil para hacer programa, ¿eh? Lo dejaste a Bertizaghi afuera. Claro, teníamos que cambiar. Claro. ¿Qué te parece más lindo, los Bertizaghi o las chicas que puse? No, las chicas. Seguimos así entonces. Seguimos así que va a andar bien. ¿Cómo le va, maestro? Qué linda camiseta, porque es una especie de libertad sin serla, ¿viste? Sí, es del Polo de Brasil. Esa camiseta de polo, qué bien que te va. Sí, un chigoró. Y escuchá, mirá la gorra. La gorrita también de polo. ¿Estás a full con el polo? Y sí, equitación. Tengo a mi hijo que salta. ¿En serio, de verdad? Sí, el más chico. Mirá vos. Sí. Escuchá, ¿qué, encargado de qué acá, en esta parte? Acá, los chorizos, somos los mejores chorizos de la zona. El brochero vende la publicidad. Sí. ¿A dónde los puedo ir a conseguir? ¿Eh? ¿A dónde los puedo comprar? Acá, en el club, venga. ¿En el club directamente? Sí, los mejores. Inferiores. ¿Para las inferiores? Todo esto para las inferiores. ¿Cuántos chorizos tiran un partido como es? 200 más o menos. ¿Se venden todos? Sí. ¿Choripán qué precio? 70 pesos. Sí, pero es infaltable el chori en el entretiempo, ¿no? Imposible no comerse un choripán. Si no hay choripán en la cancha, no hay fútbol, no hay cancha. ¿Y del otro lado hay alguien para los visitantes o en este partido? Sí, también. Los dos también, sí. ¿Y se vende mucho cuando vino el 9 y Benur? Son clave, se vende mucho. Bueno, saludos para quién. Para la familia y para todos los liberteños. Has ganado varias veces en el programa, te digo. Sí, tenés bastante suerte cuando escribís. Tengo suerte, sí. Bueno, hincha del Polo, ¿saludo para quién? También para mi familia y toda la gente de Libertad. ¿Y un pálpito para hoy? Ganamos. ¿Pero cuánto? Mirá que queda más grabado. 2-0. 2-0. Éxito para los dos y viernes. Señoras y señores, todo preparado, va a mover el Chipi. Le tengo fe al Chipi hoy, ¿vos sabés? Mueve el ex Colón de Santa Fe, mueve Libertad, la pelota la tiene Guzmán. Titularidad por Sánchez, insiste Ravalo, buena pelota para Lavallén, va el goleador, va así, está para el primero, le pegó. ¡Gol! Con el pecho, se le movió en el aire y Adelkis resolvió con el pecho. Viene el centro de Detle, arriba saltan varios, cabezazo, pegó en el travesaño. El rebote está a Costa para el gol, sacó Ruffini, señores. Cosmos lo tuvo por 3, centro atrás, respira Libertad, Ruffini. I say, don't you know, you say you don't know.
Silvita. Silva, sale Silva, recupera bien Chipi y ahora sí está Ravalo para el segundo. Está tuyo, sí, Luciano Ravalo, que hoy vuelve a la titularidad. Pase milimétrico del Chipi. Visitante, viene el centro arriba, le queda la pelota Raca, el rebote es para Ravalo, está el tercero, a ver Ravalo, el centro, segundo palo. ¡Gol! Bueno, así es, gol de Libertad, Federico Bonacíes de cabeza. Después del gol que erró Kevin, dice se ha terminado el juego. Aquí en el Plácido Tita, sí, primer pasito dado. Libertad se planteó el objetivo de ascender y el primer paso era ser el uno para evitar un playoff, para ir por un camino un poco más corto. Objetivo cumplido, primer pasito dado. Lo va a buscar Libertad, lo va a ir a buscar. Escucha, Betito, el tema que me gusta a mí, escucha. Este es el ritmo para el Libertad que terminó puntero en su zona y que sabe que evita un playoff. Libertad es el mejor equipo de la zona. Escuchá. Este es Speck. Me dicen que el enano Speck es el encargado de la música. Capo, es el tema que nos gusta a nosotros, ¿eh? Al ritmo del puntero, al ritmo del puntero. ¿Quién se encarga de la música, loco? Speck y Rafa. Me gusta mucho este tema. ¿Pasá? No, porque no podemos ver. Mirá si vemos cosas raras, no, se arma un quilombo. ¿Qué pasa, Polaco? Vení, Polaco. Quería ir por abajo, Polaco. ¿Qué tenés ahí, Polaco? ¿Qué tenés? Que lo hemos monetado. Lo hemos monetado, dos nomás tuvimos, Rafa. El 2 y el 5. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Bocha. Si quieres. Vení, Polaco, vení. ¿Qué estás mandando ahí, a ver? Nada. ¿Contento? Sí, por supuesto. ¿Primer objetivo cumplido? Primero cumplido. Bueno, ahora empecé a sufrir. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias. A vos, Luqui. Gracias, dale. Creo que es un segundo objetivo. El primero fue la clasificación. Uh-huh. Y bueno, y hoy ratificamos lo que veníamos haciendo. El otro día no tuvimos un buen primer tiempo, pero el segundo con 10 jugadores. La verdad que este es un grupo muy bueno. Estoy muy orgulloso de mi equipo y hoy lo pudimos sacar adelante el partido y bueno, clasificar primero, que ahora nos sirve para saltar una fase, como decís vos. Como juega muy bien a la pelota, tiene mucha rotación de balón, deja mucho espacio que en el primer tiempo lo pudimos aprovechar a la velocidad de nuestra, porque por afuera somos muy rápidos y pudimos liquidarlo. Después en el segundo tiempo bajamos un poco el ritmo, pero por el tema que íbamos ya 3-0 y había que aguantarlo. Me agarra en un buen momento de futbolístico y de mi vida. La verdad que es muy bueno esto, muy bueno el grupo. Esto se ve mucho también al grupo que armaba adentro. Con la gente que viajo te da ganas siempre de crecer, aparte tener gente de experiencia, gente chica que quiere crecer y
eso se ve adentro de la cancha, en cada entrenamiento. Por eso vamos a andar bien. ¿Cómo está Spec con la música, no? Ah, terrible. ¿Es el encargado él? El enano encargado. Igual hoy anda medio bajoñado, ¿viste? Sí, dolorido. Sí, está dolorido, pero bueno, sabe, es un personaje. ¿Todo cuarteto y cumbia? No, de todo. Después ahora le va a meter santiagueño. Pero él dice que es de Terma. Él dice que no es de santiagueño. Así que vamos a ver qué va a poner ahora. Nico, felicitaciones y bueno, a seguir por este camino. Bueno, muchísimas gracias, Boche. Y bueno, espero que sigamos dándole fruto acá a lo que se está armando. Y bueno, vamos por el sueño de todo liberteño. Y acá en el cierre del partido en el Plácido Tita, Libertad ha ganado 3-0. Es el líder del campeonato, evita una zona playoff. Y estamos con el hijo de Chipi Gandín. A ver, algunos jueguitos. Vamos a ver el hijo del Chipi cuántos jueguitos hace. 1, 2, 3, 4. Es crack el pibe, vos sabés, es crack, ¿eh? Jugador de Atlético Rafaela, maestro. Vení, vení. Vení que te hacemos en el cierre la nota. ¿Jugador de Atlético Rafaela? Sí. ¿De qué jugás? De enganche, tiró. ¿Tu ídolo? ¿Cómo jugó papá hoy? Mal. ¿No jugó bien? No. ¿Cuando juega mal le decís, papá jugaste mal? Sí. ¿Y ahora te va a llevar en el auto y le vas a decir jugaste mal? Pobre Chipi, decirle que jugó bien, que estaba lesionado y volvió. ¿Y vas a venir a jugar a Libertad vos o no algún día? No. ¿Hincha de Atlético? No. ¿De quién? No. Oh, qué grande maestro. ¿Y en Boca quién es tu ídolo? Benedetto, ahí está el hijo del Chipi Gandín. Nosotros nos despedimos, este fue el informe para ATF, para Todo Fútbol. Libertad es el puntero, está clasificado y va al 9 de Rafaela, tal vez con un equipo alternativo. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Las manos en el aire, aplauso para muchísimas Chuela. Gracias. Y mira, gracias. Que mira. Thank you.